Aquí casual, tomando cafecito con mis amigos, queremos platicar sobre este milagro de San Nicolás. ¿Por qué se le llama el santo del milagro? Porque sus papás ya eran de muy avanzada edad y durante mucho tiempo habían pedido a Dios el poder ser padres. Hacen una gran peregrinación, digo gran peregrinación porque de Tolentino a Bariloche hablamos que son 450, 450 500 kilómetros. kilómetros, depende. Ahorita en automóvil se hacen más o menos 5 horas. Pues sí, sí está lejos. Entonces la peregrinación pues fue bastante retirada, pero la fe de los papás de San Nicolás hacia Bari para implorarle al santo un hijo, pues fue clave para que San Nicolás de Tolentino haya venido a este mundo. Sabemos que San Nicolás de Tolentino nace en el año 1245 y se dio un gran periodo de transición para canonizarlo. No obstante, sabiendo este gran acontecimiento y que tuvo un gran auge después de su canonización, fueron principalmente los papás que no podían procrear los que se acercaban a pedirle a San Nicolás la intercesión a Dios para poder tener un hijo, y también las mujeres embarazadas para que pudiesen llegar a dar luz a buen término. ¿Alguna opinión sobre esto? ¿Ustedes Los conocen? papás eran compañón, quiere decir compañero, compañón Guaduti y amada Vidiane. Ellos eran de un pequeño pueblito de Italia que está. Bueno, se llamaba Castel San Angelo, ahorita se llama San Angelo in Pontano. Está cerca del mar Adriático, al mar Adriático, en la provincia de Macerata, en la provincia de Macerata, en la región de las Marcas, en donde nació San Nicolás de Tolentino y de donde eran los papás. Un hermano del papá de San Nicolás era el dueño del castillo, del lugar en donde nació San Nicolás. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en nuestra siguiente cápsula.